y en ese mismo acto dirigentes empresariales respondieron a las críticas que reciben del gobierno y del partido oficial porque consideran que estas acciones ponen en riesgo la libertad y la democracia. Empresarios externaron su descontento con las últimas acciones del gobierno del FMLN, ya que para ellos la inestabilidad que se genera obstaculiza el desarrollo económico y social del país. Los empresarios no viven ni prosperan donde no hay libertades. Los empresarios no existen en regímenes de corte socialista autoritario. Es incongruente y totalmente inaceptable que mientras algunas instancias del gobierno trabajan sinceramente de la mano con el sector privado, otras instancias del mismo gobierno se dedican a la prostitución. Dentro de las críticas al partido de gobierno se destacó lo que ellos llamaron el ataque a la sala de lo constitucional y el desprestigio de personalidades. Existen signos peligrosos de intolerancia contra el sector privado, contra la sala de lo constitucional y contra los medios de comunicación. Desprestigian al exitoso, al adversario, al que los contradice o defiende libertades. ¿Será este el paso previo a perfeccionar una técnica de control social? Al preguntar al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, sobre las críticas que ha recibido del partido FMLN sobre los últimos fallos, esta fue su reacción. Las declaraciones son lamentables porque vienen de un funcionario público, de diputados y más que todo del partido que está gobernando este país. Y si no están de acuerdo con las resoluciones de la Sala, pues que cambien las reglas, que cambien la Constitución. Tienen que reformar la Constitución si le quieren quitar poder al pueblo. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo el poder que la Constitución le da a la población salvadoreña. No obstante, los empresarios del sector privado aclararon que hay muchos funcionarios del gobierno del FMLN con quienes se está trabajando de la mano. Y quiero agradecer personalmente a Oscar y a los ministros que han tocado el tema con nosotros, el ministro de la República que nos acompaña. También está la parte crítica, porque hay que escucharnos ambos, sector público y sector privado, porque la capacidad de no solo de tolerarnos, sino de construir con las mejores capacidades que tiene el sector público y con las mejores capacidades que tiene el sector privado, es como el país va a salir adelante. Wilson Oliva, para Tele 2.